Bueno, lo decíamos anoche, ¿no? En torno a los descuentos aplicados a mansalva a todos los docentes en la provincia del Chubut, al conocerse los que perciben el primer rango, hasta 40 mil pesos, llegaron las planillas a las escuelas y eso desencadenó una serie de situaciones que tuvieron su punto más álgido hoy en la mañana en Rawson con la detención del secretario general de la TECH a nivel provincial, Santiago Guzmán. Una situación, bueno, estamos viendo la imagen en el piso, le cubren la cabeza, torso descubierto y lo introducen hacia el interior de la casa de gobierno, ¿no? Una situación muy violenta que se vivió hoy y que generó la reacción. Ahí estamos viendo precisamente cuando lo llevan arrastrando, lo hacen pasar en las vallas que están protegiendo la casa de gobierno. Y allí el otro video que mostrábamos era cuando lo esposan, lo levantan y lo trasladan hacia el interior de la casa de gobierno. Esto disparó una serie de reacciones del resto de los docentes, una situación muy violenta, no se entiende todavía por qué fue detenido o por qué fue demorado Santiago Guzmán, algo muy parecido a lo que ocurrió aquí hace algún tiempo atrás con Daniel Murphy y su esposa, que fueron detenidos en el cruce de 3 y 26 cuando no estaban cortando la ruta y que también potenció el reclamo de los docentes. Esta situación que se vivió hoy en Rawson, más los descuentos, reitero, a mansalva, porque le descontaron a todos, a los que hicieron paro, no hicieron paro, a los que tenían licencia por enfermedad y se encontraban en tratamiento oncológico, a las docentes que tenían la licencia por maternidad y por diferentes cuestiones, todos sufrieron el descuento del 60 y más. El 60% y más de su salario. Y esto generó la protesta hoy en Rawson, aquí en Comodoro Rivadavia, también una nutrida concentración que se está dando en la zona céntrica, en la plaza de la Escuela 83, y de ahí iban a marchar por las calles céntricas de Comodoro y no se descartaba que fueran marchando también hasta la sede de supervisión en el barrio General Mosconi, lo que podría llegar a generar también demoras en el tránsito vehicular, ¿no? Y también esta decisión del ministro, el coordinador de gabinete, Mazzoni, que ayer fue escrachado en el gimnasio donde va a hacer su rutina diaria. Hasta allí se acercaron los docentes, situación que obligó al ministro coordinador a dejar las instalaciones del gimnasio y volver a su dependencia, a su casa, con su familia, donde también tenía custodia policial. Una serie de hechos que se desencadenaron con esa resolución donde se descontaba a todos por igual, no había distingos. Y aquellos que, por ejemplo, no habían hecho paro o tenían licencia por enfermedad, tenían que elevar el reclamo y hacer constar de que ellos efectivamente habían estado trabajando o que tienen boleta médica y un sinnúmero de situaciones que se generan precisamente por autorizaciones que permiten precisamente que no estén al frente del aula. Escuelas que se fueron cerrando, principalmente en la zona de la cordillera, docentes que no estaban en paro, otros docentes que habían vuelto a dar clases, nuevamente se adhirieron a las medidas de fuerza a consecuencia de esta resolución emitida y firmada y que se conoció la semana pasada por el ministro coordinador de gabinete Mazzoni. Y hoy hubo una conferencia de prensa aquí en Comodoro Rivadavia donde se refieren a esta situación de los descuentos realizados por parte del gobierno provincial a docentes que realizaron retención de servicio y a muchos que estaban trabajando o con licencia y sostienen que estas medidas son ilegales. Conferencia de prensa hoy donde daban a conocer precisamente las medidas. Estamos acá para denunciar, repudiar, rechazar los descuentos ilegales, inconstitucionales que hemos sufrido, que estamos sufriendo por parte del gobierno de Arcioni, que cree que con un palo en la mano va a resolver un conflicto que viene de largo tiempo, de larga data y que tiene una única causa, que es su política, una política de ajuste, de violación de derechos, de perjudicar sistemáticamente a la educación, a la salud y a los trabajadores estatales que los sostenemos.
Por eso estamos acá reclamando que la justicia actúe en función de los planteos judiciales que se están haciendo, el pedido de nulidad al Superior Tribunal de Justicia de la circular 013 de 2019 que firmó el ministro Federico Mazzoni, el pedido, el amparo concretamente contra los descuentos y las retenciones que se va a presentar el día de mañana. Le exigimos a la justicia que trabaje de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes que nos amparan y teniendo en cuenta que nuestra medida de fuerza se ha llevado adelante hasta el día de hoy y se sigue llevando adelante por el único motivo de que el gobierno no ha cumplido ni quiere cumplir con sus obligaciones legales, constitucionales, con las paritarias firmadas, que también tienen son ley, porque una vez que son homologadas, son ley y no pueden ser violentadas, no pueden ser obviadas, no se pueden dejar de cumplir. El gobierno con los únicos que cumple es con las grandes empresas, con los grandes acreedores, pero todos nosotros somos acreedores del gobierno de la provincia de Chubut, todos los afiliados de Cero, todos los estatales somos acreedores porque nos deben plata y sin embargo la deuda con los trabajadores no se paga ni se piensa pagar. En realidad la pedagogía que está instaurando este gobierno es de la crueldad, donde nos pone a nosotros como los mayores enemigos de esta ciudadanía. Nosotros le queremos aclarar al ciudadano chubutense que en realidad Chubut está totalmente endeudada y que no va a ser posible ningún tipo de ejecución de política pública como nos merecemos los chubutenses por ser una provincia rica. Entonces me parece que el planteamiento tiene que ser mucho más profundo. Hoy por hoy, obviamente, los trabajadores de la educación y no sabemos todavía los de la salud porque no tenemos los recibos de sueldo, porque esto también hasta violan en eso nuestra posibilidad de poder mirar nuestra documentación. No tenemos absolutamente ninguna información, pero queremos dejar en claro de que hoy por hoy ir por los salarios de los trabajadores en forma así tan arbitraria, pero también en forma masiva, es un dato en el cual evidentemente este nuevo gobierno de la provincia de Chubut piensa sostenerse políticamente. Entonces me parece que acá la alarma tiene que ser mucho más profunda del ciudadano chubutense, decir qué está pasando con los dineros de esta provincia, qué está pasando con las políticas públicas de esta provincia que nos están ejecutando.